Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y qué alegre terminar el año en su presencia, porque hoy es el último domingo del año y es el último fin de semana. Así que ya estamos diciéndole chao chao al 2019. Dentro de 8 días ya estaremos en el 2020. Se va rápido el tiempo, pero la gracia del Señor siempre está con nosotros. Y cuando llega este tiempo, es el tiempo de hacer cuentas, hacer un balance. ¿Qué nos trajo el 2019? Y por todo eso que nos trajo, ¿qué debemos hacer? Darle gracias a nuestro Padre Celestial. Practicar la gratitud específicamente con Él. Y hay cosas buenas y hay cosas malas, pero en todo debemos de darle gracias. Romanos 12:15 dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Porque increíblemente, también en estas épocas, aunque son de fiesta, aunque son dedicadas a otra cosa, pasan cosas no tan agradables. Y en el transcurso del año también. Seguramente hemos participado de una graduación, hemos participado tal vez de una compra de una casa de un amigo, hemos participado de las buenas noticias de que cambió de carro, de cambió de empleo, de hacerle un buen negocio, y son cosas muy agradables. Pero también han habido cosas no tan agradables: la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la quiebra financiera, la enfermedad de un ser querido o la enfermedad a nosotros. Pero la palabra dice que demos gracias a Dios en todo. Y dice Tesalonicenses 5:17: estén siempre alegres. Mire qué mandato. ¿Cómo quiere que estemos? Siempre alegres. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y hay que resaltar: estar siempre alegres y dar gracias en toda situación. Pero es complejo, no es fácil dar gracias a Dios en todo. Les comentaba en el servicio anterior que el 25 amanecí ilusionado con un tamalito, porque el 24 de la noche ya no me los puedo comer, si me lo como ya no duermo. Entonces dije, bueno, me lo desayuno. Y justamente me levanté a preparar parte de este mensaje y estaba en este versículo exactamente, estudiándolo, y dice: den gracias a Dios en todo. Meditando estaba cuando de pronto oigo el grito de mi suegra. Así, un grito así, pero terrorífico. Pero no piense mal, ¿verdad? Sino de auxilio. Y dijo: ¡Carla! Y como Carlita estaba en la cocina: ¡Charlie, vengan, ayúdenme! Y digo yo, hermanos, como les dije, parecía venado. Siempre me sofoco para subir las gradas, pero ante ese susto, de dos zancadas estaba ya en la habitación. Y cuando llego, mi hija grande tirada en el suelo, desmayada y con los ojos trabados. Yo no se los puedo hacer bien, pero algo así, mire. ¿Qué piensa uno cuando ve a un hijo tirado en el piso, con los ojos trabados y su piel pálida? Los pensamientos son traicioneros. Y lo primero que dije yo: se me fue mi hijita. Así de trágico. De pronto empezamos a darle los primeros auxilios, la logramos subir a la cama,
es hermosa, así que costó el doble. Y cuando ya estaba ahí, le dije a mi esposa, nos vamos al hospital, vamos a que la vea un médico. Y a 25, mire, mi tamal se quedó ahí, mi cafecito y todo lo que tenía preparado, olvídese. Salí corriendo y no me lo pude comer. Y como estaba, y aquí entre nos les digo, ni me había bañado. Pero así salí en emergencia. Afortunadamente le hicieron sus exámenes, signos vitales, todo bien, sus exámenes de sangre, todo bien. Al ratito ya estaba con su sonrisa. Bendito Dios. ¿Cómo no voy a estar agradecido con el Señor? Ahora cada sonrisa que veo le digo, gracias Dios que me la prestaste. Gracias Dios por su vida. Porque mire, las circunstancias de la vida nos cambian en un segundo. Hoy estamos felices, mañana puede ser que tengamos circunstancias difíciles. Pero ¿qué dice la palabra? En toda circunstancia den gracias a Dios, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y el Salmo 75 dice, te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias e invocamos tu nombre. Todos hablan de tus obras portentosas. Y cuando hablamos de obras portentosas, nos podemos imaginar cuando se abrió el Mar Rojo, cuando el pueblo de Israel llegó. En fin, podemos hablar de muchos milagros, de muchas obras portentosas. Pero en nosotros también se ven esas obras portentosas todos los días. Y yo me pregunto, ¿cuál es el primer milagro que recibimos todos los días? La vida. La vida es un milagro, pero a veces no lo valoramos al nivel que Él quisiera, con ese nivel de gratitud, porque para nosotros estar vivos es lo máximo. Y esa vida nos lleva a contemplar todas sus maravillas. Mire, dichoso el que puede oír. Escucha la palabra del Señor. Hay muchas personas que ya sea que físicamente hayan perdido su audición o simplemente no quieren oír su palabra. Dichosos los que podemos ver, porque podemos leer su palabra. Muchas personas no pueden ver. Los que pueden tocar, los que pueden sentir, y todos los que estamos aquí, bendito el Señor, podemos tener todos esos milagros hoy en día. Así que debemos de estar con el corazón agradecido por esos milagros de todos los días. El Señor es maravilloso y nos colma todos los días de sus milagros. Sin embargo, el ser humano se olvida rápidamente de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Puede ser que hayamos pasado una circunstancia difícil y se nos olvida. Y eso les pasó a los leprosos. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Donde los 10 leprosos regresaron a darle gracias. ¿Se recuerdan? Y usted dijo, no eran 10. ¿Cuántos les regresaron a dar las gracias? Imagínense. Recordemos ese pasaje en Lucas 17:11. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. No obstante, que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto
este extranjero, levántate y vete, dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Y es interesante que este versículo lo hemos leído, lo hemos estudiado varias veces, pero solo con que nos imaginemos que era tener lepra es impresionante. Una persona que tenía lepra en ese tiempo era considerada como maldita, porque era una enfermedad horrenda. Primeramente porque se deformaba físicamente la persona. Se le podría literalmente sus órganos. Y además de eso, no se soportaba el olor. Imagínese una persona con lepra, no era bien vista, no era ni siquiera atendida por nadie, todos, e incluso ellos lo sabían. Por eso dice que a distancia le gritaron a Jesús. La consecuencia de la lepra era tremenda porque perdían la sensibilidad en sus cuerpos. Y como vivían abandonados, vivían separados de la población, donde dormían eran en condiciones infrahumanas. Y en la noche llegaban las ratitas y les comían parte de su piel, parte de sus dedos. Y ellos al otro día se levantaban y se miraban sin un dedo o con una llaga más grande. Y no sentían, porque esa era una de las características de la lepra. Entonces imagínense que no se podían reunir con nadie por esa enfermedad. Sin embargo, Jesús tuvo misericordia de ellos. Además, el sufrimiento psicológico de saber que usted no se puede reunir con la gente, de saber que nadie lo quiere, que lo rechazan, era doble, físico, emocional y psicológico. Pero ¿quién tuvo compasión de ellos? Jesús. En Lucas 5, él ya había tocado a un leproso y lo había sanado. Y llegó a oídos de ellos. Entonces ellos de lejos le gritaron. Imagínense qué desesperación tener esa enfermedad que nadie la sana, que nadie la cura. Y saber que el médico de médicos está cerca para que le quite esa enfermedad. ¿Cómo se pudieron haber sentido? Y Jesús solo les dice, vayan con los sacerdotes. Entonces los leprosos también muestran su parte positiva. La primera, tuvieron fe en pedirle a Jesús que lo sanara. Y número dos, fueron obedientes porque hicieron lo que Jesús les mandó. Y en el camino, ¿qué fue lo que pasó? Quedaron sanos. Pero mire, cuando uno se emociona, siempre reacciona diferente. Si a usted le regalan algo valioso, ¿qué es lo primero que hace? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Cuál es su primera reacción? Llamar a su papá, llamar a su mamá, llamar a su esposa y de contarles, mirá, me dieron esto, me pasó esto. Esa es la alegría. Y eso es lo que regularmente pasa con todos los seres humanos. Tenemos una reacción inmediata. Ahora lo lindo es ver a este samaritano. ¿Cuál fue su primera reacción? Darle gracias a Jesús. Mire qué hermoso. Él no se preocupó, tal vez los demás salieron corriendo para su casa a contarle a su familia, pero él no. Él lo primero que hizo fue regresar a Jesús. Y no solo a darle las gracias, a postrarse y a darle gracias en voz alta para alabar su nombre. Y cuando leemos este pasaje de la Escritura, nos podemos ubicar también como ese leproso. Porque muchos hemos tenido esa lepra que se llama pecado. Y hemos sufrido consecuencias. Y hemos estado privados de muchas circunstancias. Pero vino la mano poderosa de Jesús y nos sanó y nos salvó. Y ahora somos sanos en el nombre de Jesús.
Nuestra fe nos ha salvado y nos ha sanado. Pero esa gratitud que tenemos para con Dios no es solo al final del año, es todos los días, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Tenemos que ser agradecidos por todo lo que Él nos da. Todos estaban enfermos, todos menos uno. Todos vivían cerca y uno vivía lejos y era el extranjero y fue el único que regresó a darle gracias a Dios. Los otros nueve no fueron agradecidos. Sí tuvieron fe, sí fueron obedientes, pero les faltó lo último: ser agradecidos. Y cuando una persona no es agradecida, ¿qué es entonces? Ingrata. Y no se acuerde de la canción, ingrata. No, es ingratitud porque no agradecemos. Lo contrario de gratitud es ingratitud. Y a veces somos ingratos con Dios. Miren, Dios no se enoja porque no le agradezcamos, pero se pone triste. Si no fuera así, Él no hubiera preguntado sobre los otros. ¿Acaso no quedaron limpios los otros 10? Preguntó Jesús, ¿dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto el extranjero. El Señor pregunta y pregunta a tu corazón, ¿estás agradecido conmigo por lo que he hecho en tu vida? ¿Estás agradecido por todo lo que ha pasado en tu vida? Y hoy es el momento de nosotros hacer esa reflexión. El samaritano no solo fue sano, sino fue salvo. Había sido sanado de la incredulidad de sus pecados. Y ahora su vida veía el cielo. Es momento que nosotros hagamos esa reflexión ante el Señor y nos postremos dándole gracias. Y en la Biblia hay un personaje que se ganó el corazón de Dios. Tiene muchas cualidades este personaje, pero era similar al corazón de Dios. ¿Quién era ese personaje? David. David, que tenía ese corazón conforme al corazón de Dios. Pero ¿cuáles eran las características de David? Como les dije, son muchas, pero destaca una, que era la gratitud. ¿Cuál era la característica de David? La gratitud. Él estaba sumamente agradecido, tenía un corazón agradecido. Mire, qué bien se siente una persona cuando le dan las gracias. Cuando usted hace un favor, gracias, te lo agradezco. Y ese gracias se olvida, pero por lo menos en el ratito, ¿verdad? Pudo haber habido favores enormes y estar eternamente agradecidos. Mire, yo acabo de hacer un viaje y no saben, no tienen idea lo agradecido que estoy con un amigo especial que me hizo el viaje, miren, impresionante. Yo estoy agradecido en mi corazón por eso. De repente no se lo digo todos los días, pero sí lo pienso y lo pongo en mis oraciones. Y así habrán muchas personas que en nuestra vida nos hacen favores y debemos mostrarle gratitud. David era así y por eso el Señor lo escogió, por ese corazón agradecido que tenía. Dice en el Salmo 89:3, hice pacto con mi escogido. O sea que ya estaba escogido y ese pacto Dios no lo rompió a pesar de que David cometió pecados. A pesar de que la vida de David no fue perfecta, el Señor lo perdonó. ¿Por qué? Porque lo había escogido. ¿Y por qué lo escogió? Por ese corazón lleno de gratitud hacia Él.
Y vamos a ver en el Salmo 103 lo que dice David. Salmo 103, 1. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser tu santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermanos? Imagínense todo lo que tenemos en el Señor. Todos esos privilegios que Él tiene para nosotros. Mire, toda la lectura del Salmo 3 me encanta. Pero específicamente este último. Y te rejuvenece como el águila. A mí yo digo amén, Señor. Porque les digo a mis amigos, ya voy llegando a los 60, pero me siento como de 40 todavía. Y es que estoy rejuvenecido. Tal vez físicamente no se me mira, pero en el interior, miren, hermanos, tengo esa férrea gana de vivir y ese entusiasmo por el Señor. Así que rejuvenezcámonos, porque el Señor tiene esa promesa para nosotros. Dese cuenta que David se ordenaba a sí mismo alabar a Dios, porque una parte es nuestra vida espiritual y otra es nuestra vida carnal. En nuestra vida espiritual estamos muy conscientes de eso, pero nuestra vida carnal se nos olvida. Por eso él se obligaba ahí en ese versículo, alaba alma mía a Jehová, porque se nos olvida todo lo que nos da, todo lo que nos regala a diario el Señor. David alaba a Dios y se ordenaba hablar de sus grandezas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no vemos a diario la mano poderosa del Señor en nuestras vidas? Posiblemente a través de evitar un accidente, evitar una enfermedad, como lo vi yo con mi hija, que me mandó el mensaje, dame gracias, pero ahí te la devuelvo, ahí estás bien, solo te recordaba. Y yo le doy enorme y eternamente gracias al Señor por la vida de mi hija. Y así, hermanos, todos los días somos un milagro y tenemos que estar agradecidos con Él. A veces uno como humano piensa que es el pilas para lograrlo, ¿verdad? Que sí, que compré mi casa. Mentira. ¿Quién se la dio? El Señor. Mire que conseguí un gran trabajo. Mentira, no lo consiguió usted. ¿Quién se lo dio? El Señor. Mire que me gradué y que saqué esta maestría y un doctorado. No fuimos nosotros. ¿Quién lo decidió? El Señor. Y mientras no estemos conscientes de que todo lo que existe en este mundo es hecho por Él, no vamos a estar agradecidos. Porque vamos a pensar que nosotros somos los pilas, que nosotros somos los que podemos hacer todo. Y dice en Romanos 11:36, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Así que nosotros, simples humanos, no podemos hacer mucho. Por eso si respiramos, si olemos, si escuchamos, démosle gracias a Dios. Ahí se manifiestan los milagros que Él hace en nosotros. David se ordenaba alabar y también no olvida, sino contar con los beneficios. Mire, hay muchos beneficios que uno puede obtener del Señor. A veces los materiales son los que a uno le gustan, ¿verdad? La casa, el carro, puntos.
Bueno, qué bueno. Eso se puede. Pero lo que nos da el Señor no lo podemos obtener por nada, por ningún dinero del mundo, que es nuestra salvación y la vida eterna. Eso sí, por nada, mire, y por eso debemos de darle gracias, porque todos los que estamos aquí ya tenemos esa herencia. Vida eterna y salvación en Cristo Jesús. Así que echémosle una miradita así detenidamente al Salmo 103, para que este año que está terminando, terminemos postrados de rodillas, dándole gracias a nuestro Padre. Dice el Salmo 103:1: alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser tu santo nombre. Y solo con eso nos da un mensaje profundo, porque dice: alabe todo mi ser. ¿Y qué significa todo mi ser? Desde aquí, de la coronilla hasta la punta de los pies. Así que si usted ve algo que agrada al Señor, usted está alabando su nombre. Si usted escucha algo que le agrada al Señor, usted lo está agradando. Si sus pasos lo traen a la casa del Señor para agradarlo, usted está en el buen camino. Si sus manos lo que hacen es para bendecir a otras personas y así alabar al Señor, eso es lo que Él pide. Alabe todo mi ser su santo nombre. Si sus pensamientos están puestos en Jesús, usted está alabando al Señor. Usted tiene un corazón que es grato para Él. Alaba alma mía al Señor, dice en el 2, y no olvides ninguno de sus beneficios. Mire ahí en el 3, el regalo que nos da. Él perdona todos nuestros pecados y sana todas nuestras dolencias. Y la buena noticia es que si usted pecó ayer, hoy puede ser perdonado y tener una vida nueva. Y ese es el mejor regalo que Dios le puede dar a su vida: tener una nueva vida con el perdón de pecados. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. En el 7, dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. El Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Alaben al Señor ustedes, sus ángeles paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. Ese Salmo 103 resume todo lo que Dios ha hecho, hace y hará
por cada uno de nosotros. Hoy que estamos terminando ya este año, no nos queda sino postrarnos de rodillas ante Él y darle gracias por todo lo que Él hace. En medio de las alegrías y tristezas de este 2019, permanezcamos fieles a Dios, alabando su nombre por lo que Él ha hecho. No olvidemos ninguno de sus beneficios y seamos fieles a Él hasta la muerte. En Hebreos 10:38 dice: pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Nosotros somos los que tenemos fe y preservamos nuestra vida, porque queremos seguir siendo fieles a su palabra. Pongámonos de pie y démosle gracias, porque Cristo es nuestro todo. Sin Él no podemos hacer nada. Gracias, Señor, porque tú eres todo para nosotros. A veces no entendemos y pensamos que todo lo podemos hacer nosotros, pero hasta que estamos en circunstancias complejas logramos entenderlo. En el 2008 yo sufrí un infarto allá en el hospital, en el quirófano, consciente de que era posiblemente mi último minuto de vida. Solo veía a los médicos mandados por el Señor, ángeles alrededor del quirófano, interviniéndome el corazón. Fue en ese momento que yo le dije al Señor: Padre, gracias por poner a estos ángeles a salvar mi corazón, porque sé que tú los has mandado. Y yo dependía justamente de esa intervención, de ese momento, para seguir viviendo. Fue en ese momento que yo entendí que dependía de Él que yo viviera o que yo muriera. Y hoy, cada latido que mi corazón da es para darle gracias a Dios, porque de ese momento para acá ya es tiempo extra el que he vivido. Si no hubiera sido su misericordia, su bondad, yo no estaría hoy aquí con ustedes. Y justamente el mensaje que yo traigo es ese: si hoy quieres que el Señor intervenga en tu corazón, quieres ese cambio de vida, no necesitas ir al quirófano. Solo necesitas decir: Señor, yo te necesito en mi vida. Necesito un cambio de vida. Y es el momento exacto, porque estamos terminando el año. Y lo vas a terminar con esa decisión que va a cambiar toda tu vida. Vas a iniciar el año 2020 con una nueva vida, con un nuevo corazón y con una nueva esperanza. Así que si tú viniste aquí, no fue porque tú hayas querido. Tú viniste porque el Señor puso en tu corazón el deseo de escuchar su palabra. Y hoy estás aquí solo para levantar tu mano y decir: Señor, yo quiero cambiar mi vida. Si hay alguien hoy que quiera hacer ese cambio de vida aceptando al Señor en su corazón, levante su mano antes de ir a un quirófano. Aquí el Señor hace el milagro de cambiar nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Levante su mano para que yo lo vea. Vamos a hacer una oración juntos. Por favor, todos aquellos que hoy
quieran entregarle su vida al Señor, levanten su mano, por favor. Hoy es el día especial para ti, porque el Señor te trajo para entregarle tu vida. Allá en el balcón, por favor, si hay alguien que hoy quiere entregarle su vida al Señor y decirle: gracias, Padre, hasta aquí me has librado. Y hoy entiendo que vivo y existo porque tú eres nuestro todo. Levante bien su mano, nuestros servidores me van a indicar. Si hay alguien, por favor, si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, por favor, allá veo una señal. Pasen adelante, por favor, vénganse aquí. Vamos a hacer una oración juntos. Y si hay alguien que quiera aceptar su cambio de vida y aceptar al Señor, pero no levantó su mano, con toda confianza, póngase de pie y venga, vamos a orar. Hoy es el día que inicia una nueva vida. Muchos de los que estamos aquí hicimos esa decisión y nuestra vida cambió para siempre. ¿Hay alguien más? Doy unos segunditos más, porque estoy seguro que el Señor está hablando a tu corazón y te está diciendo: hasta aquí te he traído para que hoy me aceptes en tu corazón y cambies mi vida. ¿Hay alguien más? Allá en el balcón, si hay alguien, por favor, acérquese a la baranda. Su vida va a ser transformada el día de hoy. Damos gracias por este varón y vamos a pedirte, varón, que repitas esta oración en voz audible después de mí. Amado y bendito Padre Celestial, gracias por aceptarme. Gracias por cambiar mi vida. Hoy vengo arrepentido de mis pecados, completamente seguro que tú transformarás mi vida, porque a partir de hoy tú eres mi todo, mi Señor y mi Salvador. Amado y bendito Padre Celestial, te damos gracias y sabemos que hoy hay fiesta en los cielos porque hay un pecador arrepentido. Te suplicamos, Padre, que lo ayudes, que le des sabiduría, que le des fuerza para seguir en tus caminos. Y a nosotros como congregación, que podamos apoyarlo, que él encuentre una familia espiritual que lo acompañe en su proceso, que encuentre una célula donde congregarse, donde sea enseñado, Padre, a ser fiel a ti, que pueda llegar a un desayuno a ser edificado como varón, para que no se pierda ninguno de tus beneficios. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.